Advertencia de tormenta solar. Los pronosticadores del tiempo espacial están preparados para la llegada de una corriente de vientos solares y han advertido de una posible tormenta solar para este fin de semana. Se ha abierto un agujero en la región sur del Sol y está arrojando una corriente de partículas cargadas hacia la Tierra. Las imágenes de la NASA tomadas por el Observatorio de Dinámica Solar de la Agencia Espacial revelan un gran agujero coronal en la atmósfera exterior del Sol. Se pronostica que la corriente de material gaseoso que escapa de este agujero golpeará el planeta entre el sábado y el domingo. Según el sitio web Space Weather, esto podría resultar en algunos disturbios geomagnéticos menores en la magnetosfera del planeta, la región del espacio dominada por el campo magnético de la Tierra. Se espera que la corriente que se dirige hacia la Tierra produzca hermosos efectos de auroras en las regiones polares. Y la buena noticia es que el pronóstico no predice ningún impacto en las tecnologías o las comunicaciones. Dependiendo de su gravedad, se sabe que las tormentas solares a veces destruyen satélites o provocan cortes de energía. Los astrónomos de Space Weather escribieron: "La Tierra está saliendo de una corriente de viento solar, otra está en camino, fluyendo desde un agujero sur en la atmósfera del Sol. El material gaseoso debe llegar el 21 o 22 de noviembre". Los pronosticadores de la NOAA dicen que una región de interacción giratoria que viaja justo delante de la corriente podría desencadenar actividad geomagnética y auroras árticas el 20 de noviembre. Las regiones de interacción coronante de integración giratoria se describen a una región de compresión que se forma delante de una corriente de orificios coronales. Se forman como resultado de vientos solares más lentos que interactúan con la corriente de mayor velocidad. Según la Sociedad Meteorológica Estadounidense, la mayoría de las veces se desarrollan antes que los agujeros coronales más persistentes. Cuando llegan a la Tierra, la fuerza del campo magnético interplanetario aumenta y puede desencadenar tormentas geomagnéticas, tormentas solares. Según el pronóstico del Centro de Predicción del Clima Espacial, no se espera que los vientos solares entrantes tengan un impacto notable en el planeta. En cambio, el pronóstico de 3 días predice niveles no establecidos a activos de actividad geomagnética debido a los efectos de la corriente de alta velocidad del agujero coronal. Del mismo modo, el Centro de Predicción del Clima Espacial no espera ningún apagón de radio durante este fin de semana.